Buenas noches, hermanos. Hoy me toca compartir a mí la palabra. Me vine acá encerrada en mi pieza a ver si consigo un poquito de silencio y poder compartir con ustedes lo que el Señor me viene hablando en los devocionales y a través de su palabra a mí y a mi corazón. Voy a pedir que me acompañen a Lucas 10:38. Lucas 10:38. Dice así la palabra del Señor. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esta es la versión NTV, en otras versiones dice, una sola cosa es necesaria. Y Marta la descubrió, ¿sí? Estar a los pies de Jesús. Este pasaje lo conocemos, lo recontra conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Y sabemos que Marta estaba preocupada con los detalles, con las tareas, afanada y turbada estás, conocemos de memoria ese versículo en la versión Reina Valera, y que la buena parte la eligió María, que es estar a los pies de Jesús, es estar con Jesús. Ahora los voy a llevar a otro pasaje que está un poquito más atrás, y es Lucas 8:36. Hace poquito en mi devocional les hablaba del endemoniado gadareno y ahora voy a hablar del liberado gadareno. Una vez que el Señor quitó los demonios, los echó a los cerdos, este hombre quedó liberado de todos esos espíritus malignos. Y entonces en Lucas 8:36 encontramos. Entonces, los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: No. Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Yo titulé esta prédica: ¿Quedarse o irse? Como verán, hay un contraste entre las dos historias. En la primera historia que leímos, Jesús reta a Marta por estar distraída con las cosas y le dice que la mejor parte es estar con Jesús y que María eligió bien. En cambio, al ex endemoniado gadareno, al liberado, le dice: No, no te quedes conmigo. Anda y explica a los demás todo lo que Dios hizo por vos. Sin embargo, me parece que es un falso dilema. Me estoy metiendo en terreno escabroso, ya lo sé. Pero
pero vamos a salir victoriosos de este terreno. Hay un falso dilema que se nos da muchas veces en el ambiente cristiano o entre iglesias, y es adorar o evangelizar, ¿no? ¿Lo que hizo María o lo que hizo el gadareno? Ahora bien, ¿son dos misiones distintas? A María le dijo una cosa y al gadareno le dijo lo contrario. ¿Es lo contrario? Es la pregunta. Para empezar, Marta, Jesús la reta por estar distraída y preocupada en otras cosas. Y al gadareno no lo manda a estar distraído y preocupado en otras cosas, sino que lo manda a predicar el Evangelio. Son dos cosas muy distintas. Entonces, no es lo opuesto a María. Este hombre liberado lo manda a Decápolis, dicen algunos las 10 ciudades, a donde Jesús ahora no podía ir porque la gente, como leímos recién, lo echó fuera. Les dio tanto miedo lo que sucedió que lo echó fuera. Entonces ahora Jesús no podía ir a ese lugar y decide retirarse, pero lo manda al gadareno a que vaya y cuente, porque todos lo conocían, todos sabían que estaba endemoniado. Y ahora lo iban a ver sano. Y él tenía que preparar el camino para cuando Jesús volviera a ese lugar. Y entonces ahí sí lo iban a aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre que había vivido toda su vida endemoniado y enfermo, y que la gente lo conocía por sus demonios, como, o sea, la expresión nunca mejor usada. Lo conocían por sus maldades, no querían estar con él, lo echaban, conocían lo peor de él. Ahora liberado, él busca estar con Jesús, con el Jesús físico. Algunos comentaristas, que hay muy pocos sobre esto, dicen que él estaba buscando seguramente consuelo, tranquilidad, comprensión, irse del lugar donde todo el mundo lo odiaba y todo el mundo lo quería fuera. Y quería estar con Jesús, ese que le dio paz, quería estar con él, con el Jesús físico. El liberado tenía clarísimo que necesitaba estar con Jesús. Ahora bien, habiendo sido poseído por una legión de demonios, habiendo sido liberado y ahora teniendo al Espíritu de Dios en su corazón, nadie mejor que él podía entender qué es tener la presencia de Dios dentro de uno. Y él podía sentir esa presencia de Dios sin la necesidad de estar con el Jesús físico. Es más, Jesús le dice a sus discípulos que él no se va a quedar mucho tiempo más, que él va a ascender a los cielos, pero que no nos preocupemos, que él iba a enviar a su Espíritu, al Consolador. Con lo cual, estar con el Jesús físico podía, existía la posibilidad, pero por poco tiempo. Él realmente podía experimentar, darse, no todos lo podemos experimentar, pero él había sido poseído por una legión de demonios. Claramente puede notar la diferencia de lo que es ser poseído por la presencia del Señor. Entonces, él sabe que él está con Jesús. Él todavía elige la mejor parte. Y está en esa mejor parte. Él elige estar con Jesús. Y sigue estando con Jesús. Porque después de todo eso que le pasó,
él sigue teniendo la presencia de Jesús con él. Y entonces así va a ir a preparar el camino. Jesús le da una misión. No, ahora no es tiempo de que te quedes acá y descanses. Ahora es tiempo de que vayas y prepares el camino. Vos, que me tenés a mí adentro, ahora es tiempo de que vayas y prepares el camino. Alfred Edersheim dice sobre este hombre: ¿por qué tenía que verse apartado de su compañía? Él, que había sido tanto tiempo deshecho, un desecho entre sus paisanos, ¿y por qué tenía que quedarse otra vez solo? Así es posible que razonara y hablara, y así, con mucha frecuencia, razonamos y hablamos nosotros, con referencia a nosotros mismos y a aquellos a quienes amamos. Pero no él, él con mayúscula, que nos asigna la disciplina y la tarea. El volver ahora curado a los suyos y publicar allí en la ciudad, es más, por lo ancho del distrito de las 10 ciudades confederadas, la Decápolis, las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Esta había de ser, a partir de entonces, la tarea de su vida. En esto hallaría la seguridad y la felicidad. Y todos se admiraban. Y más tarde Jesús mismo volvió a esa Decápolis, donde el endemoniado curado le había preparado el camino. Entonces, retomo. Es un falso dilema. Es más, no es un dilema. No es una cosa u otra. En Isaías 43:21, que es un pasaje que conocemos muy bien y que recuerdo haberlo utilizado en la última clase de el estudio que hicimos de los 500 años de la Reforma. En Isaías 43:21 dice: al pueblo que formé para mí mismo, la única cosa necesaria es estar con Jesús, la parte de María, para que proclame mis alabanzas, la parte del Gadareno. Una cosa no va sin la otra. Y la única cosa necesaria es estar con Jesús. ¿Pero para qué? Para proclamar sus virtudes. ¿Se entiende? Es una cosa va ligada a la otra. O sea, no tiene que ver con la salvación. Uno, si solo hace la primer cosa, que es estar con Jesús, tener un encuentro con Él, es salvo. Si no predica el Evangelio, pero se encontró con Jesús, igual es salvo. Hay otras cosas que podemos discutir, si lo que dice Calvino, que que si no predicamos, ¿será que estamos convertidos? Bueno, eso es otra discusión. Pero si me convierto y el Señor me lleva y no prediqué el Evangelio, soy salvo. Sin embargo, si predico el Evangelio, porque existen, se puede predicar el Evangelio sin haber conocido a Jesús, se puede dar la buena noticia, pero no conocí a Jesús, entonces no soy salvo. O sea que la cosa necesaria es conocer a Jesús. Pero tenemos una misión, que es proclamar sus virtudes. El liberado no podría haber ido a evangelizar si primero no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Son dos cosas que van de la mano. La segunda no puede hacerse sin la primera, que es la única necesaria. Tal vez suene fácil, o tal vez para ustedes ya era muy claro, pero yo me encontré con este versículo y me rompí la cabeza. ¿Por qué? Si toda la vida supe que lo mejor era lo que había elegido María, ¿por qué a este gadareno que quiere estar con él le dice que no? Porque seguía estando con él. Claro que estaba con él. Lo tenía dentro. No necesitaba estar con el Jesús físico. Es más, hoy no estamos con el Jesús físico. Tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que elegir esa parte. No tenemos que estar distraídos y preocupados
en actividades, en problemas, en... Además de que eso era toda una cuestión también de la época, de machismo, de que la mujer no podía estar escuchando, aprendiendo de lo que decía el maestro, tenía que estar preparando la cena. Entonces, en todo ese contexto es que se muestra también a un Jesús que viene a romper los criterios de la sociedad, que viene a no acomodarse a los criterios del mundo que decían que la mujer no podía escuchar a los maestros y viene a cambiar esta mentalidad también. Pero en este sentido, no es que el gadareno no va a estar con Jesús. El gadareno está con Jesús. Lo que pasa es que el gadareno estaba muy cansado y quería estar con el Jesús físico también. Y quería descansar un poco de todo lo que debe haber sufrido habiendo estado endemoniado. Pero Dios le da esta misión, que prepare el camino para cuando él vaya para allá, que le cuente a todos. Él podía evangelizar ya, no tenía que ser un teólogo. Se había encontrado con Jesús, ya podía evangelizar. Ya podía evangelizar. Se encontró con Jesús. Y hablar de evangelismo en medio de una cuarentena, cuando hace 2 días volvimos a la fase 1, casi, es medio raro, ¿no? Yo no digo ahora que mandes versículos bíblicos a una cadena de WhatsApp, sino que seguramente conversamos con muchas personas, hablamos en la fila de la verdulería, o nos mensajeamos o hacemos Zoom o videollamada, que podamos evangelizar ahí también. ¿Cómo? Demostrando que tenemos paz, de que sabemos que nuestro Dios tiene todo planeado, que Él quiere este tiempo de como María, estar con Jesús. Ahora no podemos salir a evangelizar, pero podemos evangelizar. Podemos hacer las dos cosas. Estar con Jesús, buscarlo a Él y predicar su palabra, dar la buena noticia. ¿Cuánto más ahora una buena noticia le haría bien a tanta gente? Esto era lo que el Señor me estaba hablando. Y o sea, me venía esta pregunta todo el tiempo. ¿Por qué le dijo que no? ¿Por qué le dijo que no? ¿Por qué le dijo que no? No le dijo que no esté con él. El gadareno estaba con Jesús. Sabía bien lo que era estar con Jesús en el corazón. Así que, hermanos, les dejo esta palabra. Espero que les haya sido de bendición, que no les haya hecho entrar en una duda teológica profunda, sino que podamos juntos disfrutar de la presencia del Señor y compartir la buena noticia. Muchas bendiciones y recuerden que nos tenemos que llamar, saludar, hacer videollamadas, así no perdemos la comunión con nuestros hermanos y que tengan un buen fin de semana.